Hoy en el Magazine de OVE nos acompañarán Yurena Pérez e Inma Penco para hablarnos del proyecto Vacaciones en Paz. Disfrutaremos de las imágenes de la exhibición de comparsas del Carnaval Arrecife 2020. Y para finalizar el programa contaremos con Tomás Pérez de Saúd, que nos dará la agenda cultural. Todo esto y mucho más en el Magazine de OVE. Bienvenidos, último programa de la semana. Hoy jueves, día 20 de febrero, comenzamos hablando del programa Vacaciones en Paz. Yo supongo que muchos de ustedes lo recordarán porque ya lo hemos tratado aquí en alguna que otra ocasión. Esta mañana nos acompañan dos de las coordinadoras y madres de acogida también en dicho programa, Yurena Pérez e Inma Penco. Ya les doy la bienvenida, les agradezco el tiempo, me gusta mucho volver a verlas. ¿Qué tal están? Muy bien. Muy bien, muchísimas gracias, OVE, por recibirnos y darnos voz nuevamente. Bueno, yo estoy encantada. Bueno, evidentemente en 2020 siguen con el proyecto. Ahí acabamos de ver un cartel en el sumario en el que se pedían, bueno, o se informaba de que son bienvenidas las familias que quieren acoger. A mí, antes de empezar a hablar de 2020, hacemos un pequeño recordatorio de qué es esto del proyecto solidario. Bueno, sí, un proyecto solidario con el pueblo saharaui, el proyecto Vacaciones en Paz. ¿Quién me empieza a contar? Vale, si quieres empiezo. Vale. Bueno, el programa Vacaciones en Paz se lleva a cabo desde el año 79. Empezó hace 40 años. Sí, desde un poquito después de que empezó el conflicto saharau-marroquí. Entonces empezó, bueno, pues el proyecto en sí se intenta para sacar a los niños de las condiciones tan extremas en que viven ellos en los campamentos de refugiados en el sur de Argelia. Bueno, otro de las características que tiene el programa, pues es que los niños puedan tener unos diagnósticos y unos reconocimientos médicos que igual allí no los van a tener iguales que aquí. Claro. Bueno, y nunca perder el vínculo canario-saharaui que siempre hubo. Y nada, y mostrarles que hay otra realidad fuera de los campamentos y que, bueno, darles estos 2 meses para que ellos puedan disfrutar y que conozcan otra realidad. Es un programa que además no es que esté solamente en Canarias, abarca todo el territorio nacional. Sí, hay mucha gente solidaria que se acoge al mismo. Ahí estamos viendo un cartel, bueno, pues un poco eso, informando de que se siguen necesitando familia para poder traer a muchos niños. No sé si tienen estipulado, Inma, un número específico de niños que se puedan venir o si hay muchas familias se pueden venir muchos niños. ¿Cómo funciona? Nosotros trabajamos con Gran Canaria, con la Asociación de Gran Canaria. Entonces, cada año pues fletan un avión y se dividen un poco entre Tenerife, las islas de Tenerife y las islas de Gran Canaria. Y este año a Gran Canaria vienen como unos 74 niños. Sí. Y aquí a Lanzarote ya están 7 niños y sí que hay un número determinado por el número de plazas y los costes de los vuelos. Vale. Y por el número de familias que hay también. Bueno, todo tiene un coste. Sé que ustedes aprovechan además a lo largo del año hacer algunos eventos. Hemos visto, recuerdo, incluso cuando estaban los niños, ¿no? O poco antes hicieron algo en Puerto del Carmen. Sí. Pues eso, facilitar un poco a los niños a salir de las duras condiciones en los meses más duros, en los de más calor, facilitar el tema de la asistencia médica tal y como dicen. ¿Qué requisitos, cualquier persona que nos esté viendo, qué requisitos tiene que tener una familia para poder acoger a uno de los niños? Vale, lo más importante, disponibilidad de tiempo. Porque ellos necesitan, son niños que demandan actividades, ellos, claro, date cuenta, quieren aprovechar el tiempo al máximo porque se nos va volando. Es verdad que los 2 meses no nos damos cuenta. Entonces ellos quieren aprovechar cosas que allí no pueden hacer, pues quieren aprovechar los 2 meses al máximo. Entonces, pues disponibilidad de tiempo para estar con ellos. Es decir, que somos una piña, somos 7 familias, somos una piña que si uno un día no puede, pues Inma, Yurena, la que sea, pueden recoger para que el niño no pierda esta actividad. También como madres y padres hacemos actividades, programamos todo el verano con ellos, hacemos un montón de actividades y eso es lo único, disponibilidad. No se pide que tengas un nivel adquisitivo alto, ni una casa lujosa, nada. Mucho amor y disponibilidad. Que es lo que realmente se necesita, sí, ¿no? Oye, Inma, sé que las dos son repetidoras como madres, de acogida. Sí, repetidoras. Cuatripitidora. Y cuatripitidora. O de familias, como quieran llamarlo. Sí, sí. ¿Qué les ha aportado a ustedes todas estas veces que lo han hecho, el que quieran repetir de nuevo? Cuéntame un poco, que me gustaría saber, para que la gente lo entienda.
Pues la verdad es que es una experiencia, sobre todo para el nene, esa es la oportunidad que le dan, ¿no? de conocer otra cultura, de conocer otro idioma, porque eso es súper importante también, porque ellos vienen y no hablan nada de castellano. Algunos sí saben, pero otros no saben nada. Entonces es una experiencia de el conocer, el empezar a aprender la lengua, ¿no? Conocer a tu familia, conocer a los vecinos, al barrio que te rodea, ¿no? Y cómo se vuelca todo el mundo y cómo te vuelcas tú y cómo lo disfruta, cómo ves cómo disfruta cada actividad que hace, cada encuentro, cada... Todo, es que es eso repercute una al final también en la familia de aquí, sí, de acogida, ¿no? Sí, es uno más de la familia, él llega y se integra y es uno más de la familia. Bueno, yo no sé, te preguntaba fuera de cámara, a ver, 3-4 años me decías que llevabas con la misma niña de acogida. Ahí se crea un vínculo muy especial, entiendo yo, igual que tú con tu niño. Sí, totalmente. Es un vínculo afectivo total. No lo has parido, pero es que al final es como si lo hubieras parido. Nosotros tenemos una hija biológica y ella también. Ella es otra, no la he parido, pero es prácticamente... Es que a mí se me pone la piel de gallina cuando hablo de ella. Es que creas unos lazos y con, bueno, a diario también decir que seguimos en contacto con ellos. Muchas veces ellos, pues el tema de internet les va un poquito... Hay semanas a lo mejor que no sabemos nada de ellos, pero cuando ves una llamada, una videollamada, pues es como si tuvieras un hijo estudiando fuera. Lo mismo, que vuelve a casa en verano. ¿Y con el resto de su familia de allí también tienen conexión? Sí. Yo el año pasado... decir, con su madre o su padre o lo que... Sí, el año pasado yo tuve... Bueno, organizamos un viaje a los campamentos de Tindú y conocí a la familia de Mahmud, bueno, y a otras familias y tal... Y se crean unos vínculos igualmente sin conocer, sin ir a los campamentos y llenar los campamentos. Son unos vínculos entre los dos pueblos, entre las dos familias súper grandes. Sí. Ellos sobre todo de agradecimiento hacia las familias de aquí, el agradecer que les den una oportunidad a sus hijos de conocer otra realidad. Oye, ¿y cómo viven los niños la estancia aquí? Porque 8 semanas me comentaban, 2 meses. Dos meses. No sé, al final terminarán por echar de menos a su familia de allí. Es lógico, porque son niños. Por muy bien que se lo pasen, ¿no? Sí. Eso es muy importante porque ellos cuando vienen... Hay que estar ahí pendiente de ellos. Sí, eso es muy importante porque ellos aquí disfrutan muchísimo, pero ellos... adoran a su familia, adoran a su pueblo y cuando llega el momento de irse, que nos quedamos todos ahí con esa festividad y esa nostalgia de que se marchan tanto tiempo, ellos van felices, felices de haber disfrutado aquí y de haber vivido todo lo que han vivido, pero de volver a ver a su familia, porque su familia está allá también, o sea, tienen como sus dos familias, pero su familia biológica está allí y su vida es, bueno, la que tienen en los campamentos, pero ellos pues allí están adaptados a lo que tienen, porque tienen los lazos afectivos allá. Oye, en el cartel aparece un número de teléfono, pero no sé si alguien, igual no lo retienen rápidamente, si alguien quisiera ponerse en contacto con ustedes para el tema de acogida, sé que están buscando en Facebook, es muy fácil, solamente Vacaciones en Paz Lanzarote, sale el perfil y sale toda la información, el número de teléfono y tal. Es la única vía más o menos para ponerse en contacto. Sí. Porque no tenemos, en principio, no tenemos ningún correo, simplemente... Ahí está el teléfono, se ve bien grande, pero que lo sepan, Vacaciones en Paz Lanzarote, es muy fácil de buscar y de retener. Y solamente si me dejas nombrar el día 7 de marzo, tenemos una reunión porque ya tenemos 3 familias que están muy interesadas. Sí, bueno, una ya de por sí ha dicho que sí, que contemos con ella. Tenemos familias y vamos a quedar en la parte trasera del Dayland, en el local Liquid, a las 11 de la mañana, por si alguien lo quiere llamar o lo que sea y quiere asistir para informarse simplemente, pues que sepa que el día 7 de marzo a las 11 de la mañana estaremos allí. Muy bien. Inma y yo con las 3 familias. Dicho queda. Bueno, me gustaría también hacer mención de la labor que están realizando, por lo menos Inma, yo no sé si Yurena... Inma lleva más esa parte. Aparte del tema del programa de acogida, también estás muy involucrada con el tema de los campamentos de allí. Sí, en verdad es un trabajo de todos conjuntos. Hace poquito la familia, porque como decía Yurena, hemos formado una tribu maravillosa de familias, ¿no? Que nos ayudamos un montón. Hicimos un envío de ayuda humanitaria que mandamos medicina, ropa de abrigo, alimentos de unos 400 kilos, 450 kilos. Hace poquito que lo mandamos. Que y tardan, material escolar. Material muy escolar importante. También. Y eso tardó como un mes o así en llegar porque a veces paran en Argelia y tal y tardan en llegar los envíos. Y ellos se quedaron felices cuando recibieron todo.
Y ahora en septiembre también se comenzó un proyecto de unos huertos con semillas de aquí de Lanzarote. Fue un grupito de personas de acá y crearon unos huertitos y estuvieron trabajando con monitoras, con mujeres que trabajan con los niños y con los jóvenes para darles un poco de oportunidades y de ocio, de espacios de ocio, porque les falta un montón de estímulos y de espacios de ocio allá, por las temperaturas y porque no los tienen. Y ahora se está creando un nuevo proyecto para continuar el de que se hizo en septiembre, que es para hacer con todos los neumáticos y tal que tiran allí, uh-huh. intentar hacer en las wilayas parques con neumáticos para los niños e intentar recopilar un montón de ayuda de material humanitario uh-huh. también para llevar para allá uh-huh. y bicicletas también para que se puedan, porque las distancias entre las wilayas, entre las mismas, los mismos campamentos, a lo mejor son tienen largas. Una familia, son muy largas. Entonces, claro, estamos hablando, un campamento a lo mejor podemos pensar que es algo pequeño, pero es que ¿cuántas personas pueden haber? Muchísimas. Ya te sí, cuenta, allá está, bueno. Incluso hay cuatro barrios dentro claro, de una misma claro, wilaya. Claro, claro. Ah, muy interesante. ¿Y esto lo trabajan ustedes de manera individual, ¿no? Porque es un grupo, pero bajo ninguna asociación ni nada, Irma? Estamos todos, o sea, el colectivo, cada vez que se propone, se hace una propuesta entre todos, pues la vamos sacando. Y hay otra asociación que también es La Vida Sueína, que colabora con nosotros sí, bastante, sí. que sí, que con ellos un poco, pues... ¿Sabes que esta mañana justamente leía, documentándome un poco acerca del programa Vacaciones en Paz, de algunas familias en la península justamente, que decían que, bueno, que ellos estaban muy acostumbrados a dar las aportaciones mensuales a muchas ONGs y cosas, pero que llega un momento en el que no ven nada a cambio, no, resulta. Necesitaban algo más. Exactamente. Sí. Y esto se lo aportaba, el formar parte del programa, sí. el ver directamente cómo la convivencia con el niño, cómo él, claro. le afectaba al niño, claro. incluso viajaban a ver a su claro. familia en alguna ocasión. El palpar la ayuda, que tú ves que se hace realidad claro. esa ayuda. No es, yo también, yo era, y en casa éramos de una ONG, por ejemplo, en Sudamérica, lo típico, ¿no? Te mandan fotos del sí. niño, pero tú dices, ¿le llegará? No le llegará. Sí, nunca claro. sabes. Tiene fotos, pero ni siquiera sabes si realmente son ellos o recibes cartas y no sabes. Entonces, con este programa sí que vemos, o sea, que es realidad. Un granito de arena, poquito a poco. Bueno, y después también leo que son niños muy agradecidos, supongo que habrá de sí. todo. Pero que son muy, muy agradecidos. Claro, no dejan de ser niños, son como niños. Tú has dicho, hay de todo, pero eso sí, son muy, muy agradecidos. Sí, 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 sí. Cualquier cosita, gracias, gracias, ¿sabes? Sí, que te digo, no dejan de ser niños, como los niños de aquí, ¿no? Igual uno puede ser más agradecido que otro, pero por regla general, sí. ¿Y la adaptación el primer año que vienen les resulta complicada con nuestras tradiciones? En mi caso, por ejemplo, no. Todo fue rodado. De todas maneras, mi niña vino hablando español, porque quieras o no, muchos tienen hermanos mayores que ya han venido al mismo programa, y luego ellos pues van enseñando a los menores. Pero de todas maneras, ellos, Inma te lo puede decir, que su niño vino sin hablar apenas. Ellos hablan hasaní sí. y son esponjitas. Claro. Y enseguida, sí, se van hablando canario total. Sí, 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 hay sí. canario total. Hay que también que respetar... que si tienen que llorar, que lloren, porque date cuenta, es de admirar que los niños vengan por primera vez subirse a un avión. Ellos salen de los campamentos, los agrupan en sus campamentos, los llevan al aeropuerto de Tinduf y desde allí hacen un periplo, sobrevuelan la península, porque recordemos que Marruecos no les deja sobrevolar su espacio aéreo. Entonces están toda la noche volando, llegan súper cansados, nunca han salido de allí, primera vez en un avión, con gente que no conocen, en una casa que no conocen, costumbres totalmente diferentes, y entonces, pero y hay aún que ponerse así, en su lugar el sí, primer totalmente, año. Totalmente, ¿eh? Por eso, hacerlo. Si sí. quieren llorar, que lloren, si quieren, pero por regla general, a la semana ya están adaptando. Sí, por eso es maravilla. Muy importante en las reuniones también, cuando hacemos las reuniones, un poco sí. que las familias nuevas vengan para conocer, porque también la se habla un poco sobre la de ustedes, claro. Y la realidad, sí, sí. y comprendan sí. un poquito sus costumbres, porque es importante cuando vengan también claro. respetarlas, ¿sabes? Supuesto, también, claro, para que claro, el niño se sienta cómodo y entre todos, ¿no? Evidentemente. Claro. Sí. Muy bien, oye, que me ha encantado. 7 de marzo, 11 de la mañana. 11 de la mañana. 11 de la mañana, en la terracita del... Eso es, la trasera del Leila, en el Liquid. Ahí. Sí. Ahí hay una reunión informativa por si alguien tiene interés en ampliar sí. información acerca sí. del programa y sí. se anima.
Sí, bueno, seguiremos hablando del programa porque todavía quedan unos meses para que llegue el verano y, y habrá tiempo de hacerlo. Un placer, muchísimas gracias, Yurena e Irma. Muchísimas gracias, Ove. Muchas gracias. Bueno, después de un año de parón, se retomó la exhibición de comparsas en el Carnaval de Arrecife. Fue anoche mismo. Vamos a verlo. De Arrecife acogió anoche la exhibición de las cuatro agrupaciones comparseras de Lanzarote, Cumbacheros, Yaiceros, Guaracheros y Surcaliente, un encuentro que se recuperó este año tras suspenderse en el 2019. Los Cumbacheros rindieron homenaje a Lanzarote y al artista César Manrique en el centenario de su nacimiento, con una coreografía inspirada en los lugares como Jameos del Agua, las Montañas del Fuego, el Charco de los Clicos y algunos juguetes de viento. Desde Lanzarote, el espectáculo de las comparsas viajó a Río de Janeiro con los yaiceros del municipio de Yaiza. Potala era integrante de los guaracheros del municipio de Tías. La comparsa bautizó su espectáculo de anoche con el nombre de Siempre Duro, el grito de guerra de Potala, en memoria de este joven fallecido recientemente. De Tías es también Surcaliente, otra de las formaciones que participaron anoche en el recinto ferial. Bueno, enhorabuena por retomar esta exhibición. A mí personalmente me encanta el tema de las comparsas. Seguimos. ¿Se acuerdan ustedes de Alice Martín y Carlos Pérez? Nos acompañan nuevamente, ya lo habían hecho en alguna que otra ocasión. Vienen para compartir un evento que tienen para este mismo sábado, día 22, un concierto benéfico. Ellos son una promotora de conciertos, Alice Captain Thunders, no sé si lo he dicho bien, ahora bien. Nos van a contar. Alice, Carlos, bienvenidos, ¿qué tal están? Muy bien, y tú, muchas gracias por tenernos aquí en vuestro programa y estamos estupendos de estar aquí en Lanzarote. Yo estoy también muy feliz de contar con ustedes dos. ¿He dicho bien lo de Alice Captain Thunders o no? Lo he dicho de maravilla. ¿En Alice serio? Captain Thunders, muy bien, muy bien. Fantástico. Oye, bueno, muy una bien. Promotora de conciertos. No es la primera vez que nos visitan porque aprovechan para hacer este tipo de eventos. Es un conciertito solidario que darán en el Hotel Lancelot. ¿A qué hora? A las 9:30, este mismo sábado. ¿Sabes que es un poco complicado? Por el carnaval. Tenemos una suerte con lo de los carnavales porque el año pasado, cuando empezamos con estos eventos gratuitos a favor de diferentes fundaciones con las que estamos colaborando, empezamos en marzo del año pasado y también coincidió con un carnaval. Y no sabemos ya si es en marzo, en febrero o cuándo, pero claro, bueno. Claro, depende de cuándo sea la Semana Santa, hay que contar 40 días antes. Pues mira. Todos los años cambia. Eso es importante. Pero siempre más o menos 40 días antes. Entonces, nos da tiempo de todo. A ver, céntrense. Nueve y media el sábado y después ya nos podemos seguir de fiesta. Claro. Hay tiempo absolutamente de todo. Yo les recomiendo que acudan, que se informen de la labor que hacen, porque para dos fundaciones a nivel nacional, recuérdamelo, Carlos. Sí, son dos fundaciones, mira, tengo aquí los dos papeles informativos, son dos fundaciones, Apadema, es una de ellas, y la otra es Grandes Amigos, son dos fundaciones que promueven la ayuda, la asistencia para personas mayores, en un caso Apadema, discapacitadas, personas discapacitadas sobre todo con síndrome de Down, personas mayores de 45 años, pues que viven solas, no tienen familias, o en muchos casos, Ove, estas familias no saben cómo tratarles, aunque parezca así, pero es de esa manera. El tema de las personas mayores es una realidad que yo no sé si la estamos cubriendo correctamente o no, pero hay muchísimas personas que viven solas y que incluso pasa desapercibido su estado de salud para el resto de claro, vecinos. Efectivamente, en el caso, fíjate, de Apadema, que son personas discapacitadas, sobre todo con síndrome de Down, pero muchas personas están como un poquito medio abandonadas, parece mentira, pero es así. Otras familias saben muy bien dónde les llevan, porque no saben cómo educarles, tratarles, ahí tienen sus talleres ocupacionales, donde hacen sus cosas, porque las personas con síndrome de Down, discapacitadas, les gusta sentirse útiles para ellos mismos y para los demás. Y Grandes Amigos, pues es la asistencia a personas mayores que viven solas, personas normales, entre comillas, que viven solas, pues van voluntarios a sus casas, van al cine, hacen fiestas,
o le llevan a fiestas o a conciertos como organizamos nosotros. A nosotros, a Rescate Thunder, nos gusta estar siempre en esta colaboración con fundaciones. Seguimos con los niños, pero ahora estamos un poco más volcados con personas... Con los adultos, con los mayores, sí, que igual se habla menos de ellos. ¿No crees, Carlos? ¿Perdona? Igual están más cubiertas todas las necesidades de los niños, sí, por un montón de asociaciones, fundaciones, sí, ONG, sí, un montón de cosas. Y no tanto por los adultos, con algún tipo de, claro, de necesidad especial. Esto es una realidad que hemos estado... El otro día estuvimos hablando, personas que estuvieron hablando con nosotros, que personas que saben mucho sobre el tema. Hay muchas fundaciones o ONGs para niños y niñas, por supuesto tiene que seguir habiéndolas, pero las personas mayores están como muy abandonadas, sobre todo en España, porque en Gran Bretaña, por ejemplo, aparte del Brexit y todas estas historietas, pero si se ha creado un ministerio solo exclusivamente para personas mayores en estas situaciones. Pues nosotros deberíamos de planteárnoslo, porque pasado mañana vamos a ser todos mayores, pero pasado mañana mismo y niños muy poquitos. Claro, claro, claro. Entonces, pues con, si permites, pues con estos eventos, que además es gratuito, sabemos que tenemos un rival importante, el carnaval. Bueno, pues mira cómo venimos nosotros aquí, Lady Butterfly y yo, un poquito que somos muy de fiesta también, que se vengan un rato, que luego les dará tiempo, pueden ir a partir de las 9, 9:15, que ya estaremos hablando con las personas, les pondremos imágenes, les hablaremos y les cantaremos algo, cantaremos alguna canción bastante conocida. Hay tiempo de todo, ¿eh? Sí. Hay tiempo de todo porque el carnaval, uff, el carnaval les pilla al lado. Es al lado de todo. Oye, Capitán Nemo, ¿cómo surge esa necesidad de hacer todos estos eventos en favor de este tipo de asociaciones? Pues mira, todo esto surgió en el año 2016, empezamos ya pues a... Primero con el tema de los niños, pues porque nuestros hijos, nuestro hijo y nuestra hija, pues cayeron malitos, estuvieron hospitalizados y empezamos a trabajar con fundaciones como Teodora, tú bien sabes, que trabajan para niñas y niños. Pero como tú bien has dicho, estas fundaciones vuelan a veces ya muy alto y entonces... Afortunadamente, te lo digo, es así. Y bueno, vamos a fijarnos en también... Y dijimos, bueno, pues vamos a colaborar con personas, no solamente para niños y niñas, sino para todas aquellas personas que lo necesitan, haciendo conciertos pues, gratuitos en algunos casos. O sea, que surge como algo en un principio personal, sí, personal, por lo que pasó, y ahora luego, ya sigue. Sí, de manera... ¿Y el tema de la música? A ver, el tema eso va en las venas. Lo de la música se lleva adentro en el alma. Entonces, yo aparte, pues como... Aparte de... Soy un cantante de rock desde el año 1975, formé un grupo en España que, bueno, medio conocido, se llama Capitán Nemo. Mis compañeros fueron por otros derroteros musicales, yo me quedo como cantante solista. A veces ellos colaboran conmigo, el que queda, porque desafortunadamente uno de ellos ya no está aquí con nosotros, pero el guitarrista Pedro Alberti, pues sí, a veces me acompaña y esta vez estaré con él también de alguna forma en el escenario que me está acompañando. Oye, me gustaría comentar, a ellos les encantaría en estos actos benéficos que realizan de vez en cuando en la isla, contar con algún grupo de aquí o con algún cantante de aquí, pues no sé, tienen perfiles en todas las redes. Sí, mira, es decir, el otro día te lo decía, ¿verdad?, por teléfono, que yo es que me pierdo, pero claro, sé que hay mucha gente talentosa en la isla. Hombre, claro, que a nosotros nos encantaría contar con artistas solistas y grupos de la isla de Lanzarote, por supuesto, el resto de las Islas Canarias que quieran colaborar en nuestros eventos. Son eventos muy interesantes porque estas ONGs se están abriendo un camino muy fuerte a nivel nacional. En el caso de Apadema, además cuenta con el respaldo, no lo voy a decir, pero se me va a entender muy bien, de la familia más importante que hay en España. Ya sabréis de quién estoy hablando, sí, ¿no? Sí, sí, del imperio. Es decir, no hace falta... ¿Inditex? Cuenta con un apoyo importantísimo. Sí, yo les recomiendo que busquen en sus respectivas webs Apadema y Grandes Amigos. A nivel nacional, no estamos hablando de insular, a nivel nacional, pero las dos muy potentes, como está diciendo Carlos, y con un trabajo detrás muy interesante. Claro, claro. Es que fíjate, Apadema, bueno, por si queréis entrar en las páginas web, las tres W, apadema.com, ahí veréis, leeréis información, y Grandes Amigos, tres W, grandesamigos.org.
grandes amigos, está abriendo camino en todo el norte, en el País Vasco, por toda España, y ahora quieren, grandes amigos sobre todo, trabajan mucho a nivel de ayuntamientos con trabajadores sociales, ayuntamientos y comunidades autónomas, y se quieren poner en contacto con ellas y con ellos, porque es una forma, se puede trabajar a nivel directo, si una familia necesita a alguien que vaya a las casas, por supuesto lo van a hacer, sus voluntarios y voluntarios, pero también a nivel de ayuntamientos y cabildos y comunidades autónomas. Y por cierto, antes de nada, aquí tenemos un regalito para ti, que va, si lo abres, tener una sorpresa, bueno, con el Día del Amor y los Días del Amor. Qué cosa más mona la caja, por Dios. Ahí, ahí lo estamos viendo. Ay, muchísimas gracias, sí, preciosa. Muchísimas gracias. Es la pulserita de grandes amigos, también benéfica. Para ti, con todo cariño. Es una pulsera que vamos a vender de manera voluntaria, quien quiera comprarla. En el evento. En el evento. Y unos calcetines muy, muy bonitos, que son igual, son igual que la pulsera, pero un calcetín. Pues si quiere la gente. Lo importante es que vaya y se informe. Nosotros no, lo demás es una cosa totalmente voluntaria. Yo ya se los he dicho que tenemos tiempo absolutamente de todo, escuchar la labor que realizan las dos asociaciones, escuchar un ratito de buena música, sí, pasarlo bien, y después ya nos vamos al carnaval. Al carnaval. Nosotros debemos ir, ¿eh? Oh, claro. Además vamos vestidos, ¿todo? Lady Butterfly y yo, así, vamos vestidos, directos. Ustedes lo mejor que tienen es que llevan el disfraz siempre. Siempre, o sea, que están preparados, claro, para cualquier... Además, tú las fotos que ves en Instagram y todo, siempre estamos de... ¿Sí? Maquillados. Oye, Carlos, me da mucha curiosidad. A Alice no le pregunto nada porque ya saben ustedes que no habla. Es el mismo, es la misma. No, no habla, pero yo le agradezco muchísimo que esté. Carlos, sé que ustedes hacen también el mismo trabajo muchas veces en Madrid, en Bilbao. ¿Por qué Lanzarote? Que tengo mucha curiosidad. Bueno, ¿tienes alguna vinculación con la isla? O... un poquito, ¿sí? Un poquito de vinculación con la isla. Mi mujer descubrió... Bueno, Lady Butterfly, que mi mujer, estamos casados, pues descubrió esta isla hace mucho tiempo, yo luego también, y hemos venido de manera asidua y constante aquí y nos sentimos verdaderamente lanzaroteños, ¿no? Y vamos a seguir haciéndolo. La verdad es que la vinculación que tenemos con la isla es estrecha. Y con el resto de Canarias también, pues especialmente con Lanzarote, luego todo el trabajo de César Manrique, por ejemplo, José Saramago. Por cierto, son dos fundaciones, pero especialmente José Saramago que nos apoya, las labores que hacemos. Con la fundación de César Manrique también estamos en contacto para hacer cosas más adelante. El Hotel Lancelot, el Hotel Arrecife, Gran Hotel, Spa, y contigo, que contamos contigo siempre, ¿eh? Tú no te escapas. No, exactamente, siempre, y me encanta darles cobertura y compartir esto que hacen. Bueno, último recordatorio, sábado 22, 9:30, Hotel Lancelot en Arrecife. Carlos, la próxima vez que venga, yo quiero oírte cantar ahí enfrente. Cuando quieras. Cuando quieras. Hombre, quiero, ya que vienen, por lo menos nos dejas alguna piecita. Quiero decirles al público... No se me va a olvidar, no, ¿eh? Que van a escuchar canciones de los Rolling Stones, que van a escuchar canciones de Bob Dylan, temas míos. Rock clásico de siempre, canciones de Johnny Cash, canciones mías, todas que tengo un poco ese estilo. Y la próxima vez me comprometo y canto aquí algo. Una canción, seguro. En mayo, además venimos en mayo. En mayo. El miércoles 20 estamos son, de aquí. Ustedes son testigos de lo que acaba de decir. Jueves 21, si quieres, creo que es el jueves, si jueves 21 si quieres, aquí, y canto una canción. Venga. Con mucho gusto. Oye, que tenemos ahí un escenario estupendo. Ya que dicho queda. Un placer como siempre, enhorabuena por la labor que realizan. Nos vemos pronto. Muchísimas gracias a todas, a todos y a ti. Bueno, cambio de tema, ya saben que los jueves es día de agenda cultural y de recomendación literaria. Me acompaña Tomás Pérez Esaú, gestor cultural, a ver qué tal y qué me cuenta de Primera y Última, que ayer se estrenaba en El Almacén. Tomás, ¿qué tal estás? Ya me imagino, si es que yo, de verdad, a mí me da hasta pena decirle que venga porque... No, a ver, cansado pero muy a gusto, muy feliz, muy contento, bueno, de cómo ha ido transcurriendo todo. Por lo menos tiene voz. Sí, un poco. Eso. Ya ha recuperado un poco. ¿Qué tal estuvo el estreno? Muy bien,
La gente se lo pasó muy bien. Ya lo comentaba ayer aquí contigo, o sea, esto es trabajo, pero realmente es muy placentero porque se disfruta mucho. No te quita el cansancio, indudablemente, pero es de ese cansancio que te acuestas reventado y al día siguiente te levantas por la mañana con ganas de seguir. Con lo cual, me pues, está diciendo Luis, satisfactorio. Satisfactorio, esa es la palabra. Muy satisfactorio, sí, sí. Muy satisfactorio, de verdad. Pero eso sí, que no te quita el cansancio. Entonces, ¿ahora cómo estoy? Pues cansado, muy cansado, pero contento. Bueno, para quien no viera el programa ayer, estamos hablando de Primera y Última. Es un espectáculo que se empezó, ayer tuvo una primera intervención en el almacén. Hoy tendrá la última en dos pases, sí. A las 8:10. Esto fue lo que pasó ayer. Vamos a ver unas imágenes. Los violines cantar en la noche sin rumbo. Tenemos sonido, si quieres las comentamos, Tomás, encima. Vale, empezamos con Sayo, que sí. Fue, ahí están Eustaquia Lepop y Marilyn Chacón, que fueron las dos conductoras del programa. Sí. Programa de eventos y de actos carnavaleros, con disfraces, con personajes, porque sobre todo lo que comentábamos, más allá del disfraz y del... Ya ves ahí a Marilyn. Maravilla, por Dios, qué bueno. Y la con iluminación, más allá del vestuario, ¿sí? Tienes que abordar un personaje, tienes que hacer un personaje, porque si no, no es creíble lo que llevas puesto. Ya, aunque sea de Arlequín o de Amantiva. Ellos lo viven mucho. Sí, y entonces, claro. Pues ellos fueron los encargados de ir dando paso a Sayo, a Momi y a Ono la Repescada en sus tres intervenciones. Y ellos aprovecharon ese ratito que tenían para subir al escenario a presentar para hacer de las suyas. Para hacer de las suyas. Entonces, pero nada, hubo cucarachas, hubo ratas que buscar, se metieron por callejones, bajaron al sótano. Es una cosa muy divertida, ir a una clase de aeróbic. Bueno, me estoy quedando también con el tema de la iluminación. Sí, la iluminación fantástica, wow, hemos convertido... Ese es el cine del almacén, eso sí, lo ven sí, ahí. Por eso, qué maravilla. Es el cine del almacén, que lo hemos convertido en un teatro, un pequeñito, una pequeña sala de teatro, con la iluminación que nos ha hecho Selma, que es fantástica porque convirtió aquello... Porque ten en cuenta que el cine es una caja negra, no tiene... Y es muy, muy pequeña, pero... Con su saber hacer, que es increíble, convirtió aquella noche en un cabaret. Bueno, ¿disfrutó el público o no disfrutó? Sí, disfrutó mucho, corearon todas las canciones, se rieron muchísimo con las anécdotas que cada uno de ellos fue contando, porque aparte de lo que cantaron y de lo que interpretaron, cada uno de ellos estableció relaciones, se bajaron del escenario, por supuesto, a hablar con el público y establecieron contacto. Y eso es una parte que nunca es igual en ninguna representación, porque el espectador no es el mismo. Entonces... por eso los que estamos en la parte técnica hasta lo agradecemos, porque no estás repitiendo, o sea, hay un esquema que tienes que repetir, ¿sí?, para poder llevar a cabo el espectáculo, pero cada función es diferente, el público reacciona de una manera, se juega con unos de una, otros de otro. Sí, es verdad que de una función a la otra un poco más de canalla en la segunda. Hombre, claro, a las 8 vamos. Las 8 estábamos como estamos empezando y la gente todavía no estaba. Pero la de la 10:30 que ya estábamos sueltos, ya un poco más de canalla. Fue todo mucho más canalla, pero claro, muy divertido, claro. Muy divertido. Y el público ya se ha tomado un par de cañitas antes, entonces también, ya es todo también, diferente. También. Bueno, esta noche tenemos la oportunidad otra vez de asistir en dos sesiones, 8:10. Entradas a través de la web de Cultura, Cultura Lanzarote. Sí, son 10 euritos, que además es una función muy... ¿Se puede comprar directamente en taquilla. Yo aconsejo siempre que compren previamente, no vaya a ser que llegue allí y te encuentres sin nada y te quedas con... Bueno, con cara de tonto. Tienes el bar, que tampoco está mal. Pero vale solamente 10 euros porque desde la organización hemos querido eso, que sea un precio muy, muy asequible y muy económico para que todo el mundo vaya y disfrute. Que se trata de esto, es la chispa inicial del carnaval, que eso ya... Eso dije yo, sí. Mañana ya... Exactamente. Mañana ya está todo el mundo ahí fichando, el viernes, el sábado por la mañana y el lunes por la noche. Sí. Bueno, pues me encanta que haya salido todo bien ayer. Hoy seguir, yo creo que estaré ahí viéndolo. Bueno, sí. Tengo una lista ahí donde está Ove Rosa por dos. Exacto, o sea, venga, ahí estaremos viéndolo. Bueno, hoy nos vamos hasta Tinajo, a un concierto en la sala Tisalaya y Nidra Experience. Sí, esto es un concierto ofrecido por Juan Jesurindi y Alexandra Fernández, que tiene... Para la gente que no lo conoce, el mundo de los gongs, de los mantras, de los cuencos tibetanos, es una experiencia. Yo creo que todo el mundo debería alguna vez asistir a un concierto o a una sesión con este tipo de música. Amrita.
porque de alguna manera los cuencos tibetanos, los que están hechos de cuarzo, cuando vibran, vibran en la misma frecuencia de onda que vibran los huesos de nuestro cuerpo. Entonces, tú sientes ese sonido, más allá de percibirlo en el oído, lo acabas sintiendo en el cuerpo. Entonces, si algunos, los quienes hayan hecho alguna experiencia con cuencos tibetanos, que te ponen, incluso te lo llegan a poner en cuenco de metal, por ejemplo, en el pecho, tal, te lo hacen sonar, te vibra todo el cuerpo. Entonces, no es una experiencia solamente auditiva, sino que es una experiencia, algunos la llaman mística, porque global, por lo menos, porque, ¿no? Sí, muy global, porque es todo tu cuerpo el que está resonando con aquella música. Entonces, a poco que cierres los ojos, hagas un par de respiraciones profundas, entras en un estado que no es el normal, no es tu estado cotidiano, como estamos tú y yo aquí ahora, sino es una experiencia, realmente es como si entraras realmente en contacto contigo, con tu yo interior, con tu verdadero yo, ¿no? Entonces, este tipo de experiencias, yo creo que, no sé si hay mucha gente aficionada que va siempre como va a un concierto de rock, pero creo que sí, que todo el mundo debería pasar por esta experiencia y asistir a un concierto. Yo lo más que sabía de los cuencos tibetanos era el tema de las terapias que hacen con ellos. Sí, es que claro, la cosa es que como tu cuerpo resuena en esa misma frecuencia de onda, eso se utiliza para asuntos de sanación, para terapias alternativas y tal, ¿no? Pero más allá de que estés involucrado en un asunto de sanación o de una terapia, solamente por vivir la experiencia, yo creo que es muy interesante. Bueno, pues a las 6 en Tinajo, Sala Tisalaya. A las 6 también tenemos en la Sala Saramago, en Arrecife, en la Plazuela, las jornadas de creadores en emergencia. Sí, estos siguen, no me acuerdo cuándo arrancó estas jornadas, unas semanas atrás, ¿no? Forma parte de todo el calendario de las actividades de la Fundación César Manrique, que lleva a cabo tanto en la Sala Saramago como en la sede en Taiche, de acercar a todo el mundo de la cultura, de las artes, del medio ambiente, del activismo, para de alguna manera, primero, homenajear a César Manrique en su centenario y mantener vivo el espíritu tan luchador y tan artístico y tan creativo que tuvo el genio. Entonces, yo creo que cualquier cosa, hay mucha gente que ya tiene el calendario totalmente preparado y sabe dónde tiene que ir y tal. Esta es una de los más encuentros que todavía quedan. Y mucha gente que se queda fuera porque los espacios son los que son. El espacio son los que son, por eso siempre le digo a la gente, vayan con tiempo, reserven entradas, si son con invitación vayan a recogerla, no lleguen a la puerta porque el espacio es reducido y se queda siempre gente esperando. Bueno. ¿No? Bueno, nos vamos a mañana viernes, les estoy volviendo loco en realización, pero a mí es que me gusta hacer la agenda por orden, son cosas de la edad o pues, mía. Pues, sí. Venga, vamos mañana, viernes, exposición en el MIAC, creo que es la inauguración, Malpaís. Exactamente, esto es dentro de la Bienal y pues ahí vamos a tener un encuentro artístico con Juan Carlos Robles y Guillermo, perdónenme la pronunciación del apellido porque no lo sé, Weikert. Bueno, y si acerté bien, que estos durante 3 días estuvieron grabando en la isla de Lanzarote, entonces muestran esas grabaciones, esa creación que han denominado Malpaís. Y va a ser ahí en el MIAC, en el Museo Internacional de Arte Contemporáneo, mañana viernes, que arranca la inauguración y luego va a estar hasta el 30 de marzo. Perfecto. Pero yo siempre os digo, si el día de la inauguración no pueden ir por lo que sea, los días siguientes, porque se nos va y se nos queda atrás en la agenda, que nos pasa mucho. Muy bien, Malpaís. De Malpaís nos vamos hasta Tías, que tenemos a las 5 de la tarde de también mañana viernes, la hora del cuento. Con Bonaí Capote y con Vicky Dos Santos. Espectáculo, la hora es las 5 de la tarde. ¿Para niños? Para niños, claro, evidentemente tal. Entonces, cuentacuentos infantiles, las dos son dos grandes cuentacuentos, ahí las tenemos. Y pasan los yo siempre hay que darle a los niños, aparte del cuento escrito y enseñarles a escribir y a leer para que lo lean ellos o para que creen sus propios cuentos, el cuento contado yo creo que es la mejor manera de crear lectores. Porque cuando se te meten todas, cuando alguien, yo tuve la experiencia con mi abuela que fue mi gran cuentacuentos, cuando se te meten todas esas historias en la cabeza y descubres que están escritas en algún sitio, tú quieres aprender a leer rápido y quieres leerlo porque quieres recuperar todas aquellas historias que te han contado. Entonces, una muy buena manera de acercar a los niños a la lectura y a la escritura es precisamente a través del cuento contado. Y no solo en ocasiones como esta, que le llevamos a los niños a un encuentro de cuentacuentos, a un festival, a lo que sea, ¿no? En sino casa. En casa.
en casa. Te vas a la cama, acuestas al niño, no le digas buenas noches, le apaga la luz y ya está. Quédate un ratito ahí con él o con ella y cuéntanos un cuento. Porque ese momento es tan mágico cuando eres niño que no creo que los adultos tengamos derecho ninguno a robarle esa felicidad a los niños. Yo creo que además tenemos que dársela para que la sigan disfrutando. Totalmente de acuerdo. Bueno, estaba recordando que yo creo que fui peor cuentacuentos que lo que fueron conmigo. Con tus hijas. Ahora me da mucho remordimiento. No, pues pregúntale a ellas a ver qué recuerdo tienen, porque la experiencia de uno contando es una, pero la del niño escuchando es otra. Entonces posiblemente ellas estén encantadas. Yo recuerdo mucho los que me contaban a mí, además que no se me olvida ni para que no, para nada. Pero yo ahora me pongo a pensar y digo, yo creo que yo no les contaba tanto. Yo creo que es una cosa, es una tradición que quizás hoy en día se pierde, además con los medios audiovisuales, ponemos al niño para que vea dibujos animados en la tele, les damos la tablet y que jueguen ellos y tal, ¿no? Y nos olvidamos, porque aparte del cuento y de la instrucción o de la enseñanza que pueda llevar el cuento, del entretenimiento, es ese vínculo que se establece, ese vínculo humano que se establece, eso, pues con la luz medio en penumbra, la voz suave contando el cuento, ese momento de conexión que si no, no lo vas a tener y el tiempo, tú lo sabes, los críos crecen de ahora para después, ya de repente te están diciendo, chacho, Tomás, igual cuando se déjame ya. Claro, evidentemente. Bueno, nos vamos al sábado, una cosa que me ¿Y nos salimos el viernes por la noche a los carnavales? Ay, no lo tengo apuntado, Tomás. Tengo el lunes. ¿Cómo no vas a salir el viernes a los carnavales? Hay que salir a los carnavales. Venga, el viernes ya. La noche. Carnavales ya, fiesta a la calle directamente. Hay claro, que salir. Lo tenía para el lunes, pero cuéntame. No, pero vamos, no, el viernes está. Aparte de todos los kioscos, los carnavales, la fiesta en la calle y tal, el bar del almacén estará abierto, que ya sabemos que es el núcleo central. Entonces ya hay fiesta ahí, va a haber fiesta el viernes, fiesta el sábado, el carnaval de día y fiesta el lunes. O sea que obligado cumplimiento, además disfrazado, con lo que encuentres, pero disfrazado. No salgas a la calle vestido de calle, que si no, no vale. Estuve en una tienda de estas de chinos hace 2 días, que no iba por un disfraz, pero les queda algo, ya lo vendieron todo. Era todo de cómic. Claro. Increíble, sí, pero sí, una cosa que se me iban los ojos. ¿Sabes para qué se me iban los ojos? Para personalizarlo. En mi época no había esas cosas. Esas mallas lisas de arriba, abajo, un montón, pero se me iban los ojos de maravilla. Hay que comprar y dejar en casa para después, cuando vaya llegando el momento, ir sacando. Bueno, ahora con permiso, Tomás, me voy al sábado. ¿A dónde vas? Vale. Buscando el Norte. Me gusta mucho la inauguración de esta exposición, que será en Arte en Mala. Sí, bueno, me gusta porque son todas mujeres, básicamente. Vale, pues no, te voy a traer la semana que viene otra cosa de mujeres también, porque las mujeres están muy, muy, muy en boga últimamente, están ahí en el candelero y hacen muy bien. La Galería de Arte en Mala, que la lleva Luz, Gloria. Yo creo que es un punto de encuentro de artistas y está haciendo una labor de extraordinario valor dentro del mundo de la cultura en esta isla. Uh-huh. En esta ocasión van a participar varias artistas, todas mujeres, como decías, Alessia Ramazzotti, Vendelmar, Marimar Duarte, Sara Manson, Mason, no sé si es Mason o el apellido está castellanizado, uh-huh. Marina Speer y Jessica Puri. Y ahí nos vamos a encontrar con una muestra pictórica colectiva de lo más variopinta, pero que cuando terminas de verla, acabas hilando una cierta conexión en toda ella. Con lo cual hay una manera, todos tenemos maneras diferentes de abordar el arte, ¿no? Pero hay puntos de conexión que a poco que entres en contacto con unos con otros acabas descubriendo, ¿no?, por dónde estás, ¿no? Además va a estar muy bien expuesta, muy bien ambientada la sala para que podamos disfrutar de la exposición. Nosotros vamos a estar en la inauguración. Ah, no sé bien. Si hemos visto el cartel de Buscando el Norte, pero me gusta muchísimo. ¿Lo vimos? El de Marimar. Ah, el cartel. Vale, el cartel era de Marimar Duarte y me encantaba el amarillo con el... Mira a ver si me lo encuentras y lo ponemos. Bueno, y si no, ahí está. No sé, ¿esto se alargará en el tiempo? Esto está hasta el martes 28 de abril. Vale, hay tiempo de... Hay tiempo, pero otra vez lo mismo. Si me no van a la exposición... Me también hacer mención del apoyo a Luz, porque es una galería privada. Es una galería privada, es un proyecto caro. Exacto, y como dice muy trabajoso, que hay que dedicarle muchas horas de dedicación, muchas horas y mucho conocimiento y mucho empeño y mucho amor, y no tirar la toalla, y razones para tirar la toalla, sobre todo las económicas, hay todos los días, ¿no? Dicho queda.
Bueno, el lunes seguimos con el carnaval en la calle. Sí, ¿no? Por favor. Sí, por favor. Y tenemos la inauguración de una fotoexposición en el Centro Sociocultural de Puerto del Carmen, Lanzarote, Isla de la Añoranza. De esta no tengo mucha información. Uh-huh. Iré. Ahí estamos viendo el cartel. Sí, iré porque me gusta mucho el tema de la fotografía. Yo creo que como más allá de la técnica, el mundo de la fotografía nos ofrece instantáneas de la realidad que en ocasiones nos hacen reflexionar, más allá de que estéticamente sea una belleza lo que estemos contemplando, hay momentos, sobre todo con el lado humano, ¿no?, o incluso con el animal, ¿no?, que captar ese instante, que es una 10 milésima de segundo en que un niño te sonríe o en que un animalito te mira la cara, tal. De repente te quedas mirando esa foto y dices, esto no lo ha podido reproducir nadie en ninguna obra de arte que no fuera la fotografía, porque captas la vida y la detiene. Estás recordando el dedo índice de... Ah, pues, claro, exactamente, porque eso dice, esto, yo me voy a poner a pintar este paisaje y tal, ¿no? Y ese, el proceso de la pintura requiere tiempo y dedicación, ¿no? Entonces, bueno, pues refleja aquello, lo interpreta desde cualquier técnica pictórica y de cualquier estilo, ¿vale? Pero la fotografía tiene eso, que capta la vida, capta la realidad y la detiene y la conserva y para que tú, si no la has visto en aquel instante, que es porque no estabas presente, la puedas observar en ese momento. Y hay fotografías que verdaderamente te dejan impactado, ¿no? Entonces, y obras, obras de arte maravillosas. Obras de arte maravillosas. Bueno, el martes hay una cosa que me encanta porque yo que soy anticarnaval, que no me gustan las murgas y ahora todo el mundo se me echará encima, esta me hace mucha gracia. El martes 25 en San Bartolomé tenemos la chirimurga del Timple. Sí. No los conozco. A ver, voy a decir que no es que sea anticarnaval, sino que ya estoy a otra historia. Sí, que yo también de las murgas, la frase esa de déjate estate quieto con esa murga ya, en ocasiones puede llegar, a mí me resulta que puede llegar a ser muy cansino porque es muy machacante, entenglado. Pero te digo una cosa, conozco a gente que está dentro de las murgas que se lo pasan. Se lo pasan divinamente bien. Divinamente bien. Que me da envidia, digo, un día me voy a meter yo dentro de una murga porque es que lo disfrutan enormemente. Pasa como con esto, como con el carnaval, con la canallada esta que estamos haciendo en el almacén. Es trabajo, es esfuerzo, es dedicación, es tiempo y es dinero porque se confecciona en un vestuario extraordinario. Increíble. Que cuesta dinero. Pero no se te cansa. Pero ese cansancio al día siguiente te levantas, porque aparte eso, ensayan y actúan y al día siguiente te vas a tu puesto de trabajo normal. Entonces, estaba leyendo ayer una publicación, creo que del técnico de festejos en Arrecife, estaba con un murguero que decía que llevaba 30 y pico años, no me quiero equivocar, pero creo que era de los intoxicados. 30 y pico años. Sí. Eso es una cosa de salir, sí, aparte lo viven con una ilusión, por eso te digo que a mí no me da tanto la envidia la actuación como el disfrute que tienen dentro, ¿no? Porque una eso, maravilla. Porque además no solo es el momento de la actuación, es el momento de los ensayos, el momento de la preparación, el momento de la confección de los disfraces, de las letras, de las músicas, todo ese proceso que va por el camino. Un mes y que están en un montón de sitios. Exactamente, ¿no? Y luego todo lo que disfrutan ellos, o sea, que vale la pena asistir a este tipo de cosas por ver. Y luego hay una parte que sí es verdad que yo me gustaría invitarlos a todos a que siguieran trabajando en esa línea. Antes había un formato de murga que era simplemente te subías ahí, cantabas y ya está, o salías a la calle tenglado. Y con unos disfraces en ocasiones pues muy repetitivos y tal. Pero sin embargo, desde hace algunos años voy viendo que los disfraces cada vez están más elaborados, cada vez hay más diseñador, las letras de las canciones de lo que cantan cada vez está también mucho más elaborada, con más picante, más picardía, más reivindicativas. Este año hemos visto mucha reivindicación. Mucha reivindicativa. Y yo creo que a mí particularmente a nivel de murgas y eso me gusta muchísimo el Carnaval de Cádiz, porque he escuchado letras, es las chirigotas, he escuchado letras brutales, pero verdaderamente brutales. Entonces digo, sigan en esa línea porque el fino humor que destila es el que se queda al final en el recuerdo de todos. Entonces, y de mujeres hay algunas en Cádiz también. Muy buena, muy buena, muy buena. Bueno, pues que la chirimurga de Timple, la chirimurga del Timple. Son canarios, son gran canarios, sí, pero también tienen mucha gracia, ¿eh? Es una especie de chirigota, un apañado. Pero vienen, ellos arrancaron cuando fueron los años 70, 80, o sea que ya llevan también un carrerón. Un montón de años, son músicos casi todos. Vale, 1:30 en el carnaval de día de San Bartolomé. Vale, y nos vamos a la recomendación literaria, que Tomás se cree que hay tiempo de descanso y que nos va a dar por leer.
Bueno, a mí... Sí, si no sale, te voy a poner un poquito de agua. Por supuesto que no puedes reseco. Más. Que, a ver, el único momento en el que yo no leo por la noche es cuando salgo y llego muy, muy, muy mal. Eso, pero claro, eso ya no ocurre casi nunca. Pues, si no, todas las noches hay que leer un par de... hay que leer un ratito para poder conciliar el sueño. Bien, pues esto que te traigo igual no te va a dejar dormir. Ah, entonces, bueno, a ver. Lo traigo porque además, como anoche vimos unas cucarachas en el escenario de primera y última, de unas cucarachas estupendas que se bajaron al escenario y se pusieron ahí a hablar con el público. Digo, pues voy a llevar una cosa que acabo de encontrar, fue publicada hace un mes, se ¿sí? llama así, La Cucaracha, y me llamó mucho la atención porque, primero, los libros de anagrama, ya los ves ahí, son todos siempre tienen ese formato, fondo amarillo y una fotografía, una ilustración, un dibujo encima y tal, ¿no? Pero ya llama la atención porque es amarillo y suele destacar del resto cuando hables las cajas. No se vuelven muy locos con el tema del diseño de la... No, mantienen una línea muy así, muy simple y tal, pero esto, claro, lo ves y tú, acabo de leer La Cucaracha, acabo de leer Ian McEwan, digo, vale, y acabo de ver una cucaracha con la bandera de Inglaterra encima, digo, va, el Brexit. Esto me lo abro y me lo leo y tal. Entonces, de repente, fíjate hasta qué punto, cuando tienes un cierto conocimiento de la literatura, digo, esto no creo que tenga que ver con Franz Kafka y la metamorfosis. Pues en la primera línea, según empiezas a leer, te das cuenta que efectivamente sí tiene que ver con la metamorfosis de Franz Kafka. ¿Qué hace McEwan? Le da una vuelta de tuerca al asunto. En la novela de Franz Kafka, La Metamorfosis, el protagonista, Gregorio Samsa, que así arranca la novela, se despierta una mañana convertido en cucaracha. ¿Qué hace este autor en ocasiones? Coge una cucaracha y se despierta convertida en hombre, en un ser humano. Pero es un ser humano particular, un ser humano político. Es un político y es el primer ministro del Reino Unido. Entonces, todo el mundo del Brexit y tienen una... es una novela corta que se la van a... Por eso te dije, digo, para estos días, si tienen libro y no salen de carnavales, se la van a despachar. No van a poder dormir, pero se la van a despachar y se la van a pasar muy bien leyendo. Porque lo que cuenta es un plan económico para acabar con la crisis en todo este mundo del Brexit. No solo el primer ministro es cucaracha, o sea, no solo esta cucaracha se convierte en ser humano primer ministro, sino que hay muchas más cucarachas políticas en el asunto tal. Con lo cual, esas conversaciones que suceden en la novela son muy divertidas. Pero lo que es interesantísimo es el plan económico descabellado que quieren llevar a cabo para acabar con la crisis, que consiste en lo siguiente, y espero no reventar mucho la novela. Tienes que pagar por trabajar y cuando compras te dan dinero. O sea, le da la vuelta por completo al asunto con el propósito de acabar con la crisis. Y hasta ahí puedo leer. No leo más ni cuento más porque es una sátira muy, muy, muy divertida, con el fin humor que caracteriza al autor, con momentos verdaderamente hilarantes que yo digo, no sé si esto se podría llevar al cine, pero sería maravilloso. Me encantan las recomendaciones literarias de Tomás. Hacía tiempo que no nos traía ninguna, ya me lo apunto directamente. La Cucaracha. Uf, con el asquito que dan. Bueno, sí. Pero sí, ten en cuenta que la cucaracha, según dicen, yo no lo sé con certeza, pero siempre se ha dicho eso, ¿no? Los científicos lo han comprobado, que sería el único ser que en caso de un cataclismo atómico lograría sobrevivir. Hay que tenerle un respeto y preguntarles cosas a ver cómo lo hacen, porque si no... Uf, a mí me dan pánico. Ya no tanto, pero antes sí. Bueno, muchísimas gracias, Tomás. Una agenda, bueno, yo creía que iba a ser más corta, pero esta está resumida. Sí, pero sí, hay más cosas. Más cosas. Sobre todo porque los carnavales se concentran en la calle un par de días, que son viernes, lunes, sábado y lunes nada más. Bueno, los carnavaleros, los murgueros y las comparsas no tienen tiempo para nada porque estarán haciendo, pues, si no están en un concurso, están en una actuación, están en un evento, están en una fiesta. Pero el resto de los mortales tenemos un día de fiesta que es el martes y el resto del tiempo, pues algunos, por ejemplo, en los centros escolares creo que tienen más días y cogen, aprovechas o para darte un viajito o para terminar de coser el disfraz. Yo por esas vacaciones escolares creo que voy a tener a Plans aquí hablándome a Raquel, que no me salía el nombre, hablándome de lo que hicieron hace pocos días. Fantástico, esa intervención en la playa en Costa Teguise. La performance que hicieron muy interesante acerca de con los chavales, sí. Bueno, un placer como siempre, muchísimas gracias por tu tiempo y por contárnoslo también. A ustedes también un gracias enorme, disfruten de este comienzo de carnaval y sean muy felices.